Y se trata de la chica esta de lado, María, se llama María Costa, María que vive Costa. En la calle Córdoba 2010 y Córdoba 2012. Resulta que antes éramos amigas, no sé yo por qué lo que pasó con esta chica. De un día al otro cambió, se metió a mi casa, me robó el dinero, me robó un monederito. Yo tenía 900 pesos que había cobrado de la chiquita de discapacidad. Sí. Bueno, esa me sacó el monedero junto con la madre. Resulta de que pasó eso, no logró hacer eso, vino y agarró, era a las 4 de la mañana. Eso es de todos los fines de semana, que se ponen ahí en el auto a tomar. A mí no me gusta que estén en el auto, le digo, vos querés drogarte, querés tomar, que anda a tomar en otro lado, le digo, ¿no? Y ella no, le dice, que vos sos dueña si esto es río. Yo tengo temor, tengo miedo, yo tengo dos chicos con discapacidad, tengo una chiquita con síndrome de Down. Ahora quedé sin comer porque el dinero, tengo que pagar la carne y el almacén. Y vino y ¿cuándo le robó? Antes de ayer fue, antes de ayer que entró como a las 4 de la mañana. Ella conoce todo porque ella era amiga, se entraba todo, conoce todo a mi casa. Por eso entonces yo la vi cuando ella salía para atrás, le digo, che, ¿qué estás haciendo? Pero no me di cuenta de que ella me había sacado el monedero. Y después se desquitó, vino y hizo pedazos con ladrillo, hizo pedazos, lo comió. La policía no ha hecho nada, ¿por qué? Mire, la fiscal, el juez, la han traído a ella, ahora está ahí, ahora está provocando de nuevo. Como es la misma casa, da la pared así a mi casa, se sube arriba a insultarme. Yo tengo, son 11 niños lo que tengo yo, son 11 niños que están viviendo acá. Yo estoy temorizada, tengo miedo, no puedo pasar por la vereda porque si yo paso ya es. Yo le hago cargo, mire, yo voy a tener una foto si ustedes quieren para que la vean. A mi hija le he hecho un tajo de acá con el pico de una botella, ahí está. Si usted quiere le traigo la foto, no sé. Yo quisiera que vea cómo es la foto. Bueno, usted hizo 10 denuncias, me dijo. 10 denuncias, la policía no le hace nada, no le hace nada. Nosotros, no solo con nosotros nomás es, ¿sabe qué? Es también con todos los vecinos que tiene problema ella. Yo no sé qué problema tiene más, porque ella se viene a drogar acá, yo la corro de acá, porque le digo, si vos querés tomar, anda a tomar en otro lado. Acá no venga a tomar. Ese es el problema. Yo le hago cargo al señor juez y al señor fiscal. ¿Quién la tiene a ella para que verifique bien? ¿Se da cuenta? Si ella viene, me mata a mí o la mata a mi hija. ¿Quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo eso? ¿Ah? ¿La policía seccional segunda? No. Si la policía, yo apenas fui, ahí está la policía, pero son de la seccional segunda. Yo apenas lo fui a decir algo, ¿sabe qué? Me tapó la boca. ¿Hizo las denuncias en la sección? Yo iba a segunda, pero ahí ellos hacen lo que quieren. Bueno, todavía ves, ellos hacen lo que ellos quieren. Yo fui a hacer en fiscalía. De fiscalía me dieron para que me haga la fiscalía, señora. Y número 4. Ellos supuestamente me defienden, pero no sé cómo será que me defienden, que el mismo patrullero ese la ha traído, ¿ves? La ha traído ahí a ella y la dejaba ahí.